Desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad del País Vasco llevamos ya unos cuantos años investigando cuestiones relacionadas con la memoria histórica. La verdad es que nosotros tenemos una participación de tipo técnico. Investigamos la documentación en archivos o recogemos los testimonios orales. Llegado el caso, nos planteamos las exhumaciones y también hacemos los análisis. En el caso del Fuerte San Cristóbal, en el Monte Escaba, pues fue lo que hicimos a lo largo de varios años, a partir de una serie de solicitudes que procedían de las familias. Nosotros hemos exhumado más de 40 esqueletos de los 131 que habían sido enterrados aquí, logrando aportar una biografía a cada una de estas víctimas. Es importante porque esto se inserta plenamente con los homenajes que ya se están haciendo, que todos los años se celebran, y por lo tanto ahora con la exposición lo que hemos pretendido precisamente es avanzar más en la necesaria divulgación que tienen esas investigaciones que a veces parecen muy científicas, pero que en realidad están insertadas en lo que puede ser un interés social. Nosotros, con la exposición, lo que pretendemos es precisamente aprovechar este recorrido de interés social para darlo a conocer en una muestra que puede ser itinerante y que seguramente en los próximos años irá por muchos pueblos de Navarra y también irá muy lejos de Escaba, hablando de la tragedia que vivieron los republicanos injustamente tratados en aquellos años en una prisión absolutamente horrorosa. Bueno, sacar a la luz, que aflore lo enterrado por un lado, es decir, sacar todo este tema fuera, y por otro lado es una reivindicación también de un lugar de memoria, de qué hacer con San Cristóbal, y lo mismo que hay otros lugares de memoria que se le llaman lugares de memoria negativa, pues reivindicar un poco o abrir esa pregunta. La Italia le pillaron en Bilbao, estuvo en la cárcel de Larrinaga, condenado a muerte. Gracias a un amigo que tenía influencias, le conmutaron la pena de muerte por cadena perpetua y entonces lo trajeron a San Cristóbal. Entonces cuenta todas las vivencias, las penurias, las actitudes de los carceleros, de los infiltrados que eran pues chivatos y lo que es en definitiva el hambre que pasaron, cómo se crea la fuga, cómo ellos deciden no fugarse porque en las condiciones de hambre, de falta de calzado y de desconocimiento de la zona, pues era un suicidio. Y entonces ellos se libran, pero no se libra el pobre Redín, que era de aquí, y como era conocedor, lo llevaron de rehén para que les condujera fuera, y a Redín lo fusilaron. Entonces, bueno, mi padre cuenta toda esta historia, y mi padre salió tuberculoso de la cárcel, claro. Que aflore lo enterrado. Y cuando hablamos de aflore lo enterrado, por un lado estamos hablando de la idea de los muertos, de los esqueletos que estamos rescatando, pero estamos hablando también de que el fuerte de San Cristóbal como tal realmente se convierta en un lugar de memoria, que no quede en el olvido y que todo el mundo lo conozca por lo que es, ¿no? A8.info.